hasta la Casa de Aragón. Una vez más nos hemos desplazado porque estáis celebrando San Valero. San Valero. De Zaragoza. Claro, y aparte también, bueno, como no podía ser de otra manera, comiendo, ¿verdad, Marcos? Por supuesto, aquí siempre se nos terminamos el año pasado comiendo y empezamos este año comiendo, o sea, siempre comiendo, bebiendo y celebrándolo con los socios, la verdad que muy bien. Y además en esta ocasión es especial también porque aparte de celebrar el patrón, lo que vais a hacer es un concurso de croquetas. Cuéntame, vamos a ver esas croquetas. Se nos ha ocurrido que podíamos hacer un concurso de croquetas, algo en vez de tortilla o paella, pues no, nosotros croquetas. Y aquí los socios, alegremente y altruistamente, pues han hecho croquetas y vamos a ver cómo queda el concurso. ¿De qué hay croquetas? Cuéntame, si te lo han dicho. De todo, tienes croquetas de ciervo, hay croquetas de cocido, de pollo, marisco, tienes croquetas de todo tipo, Ahora a ver cómo han quedado y a ver quién gana. ¿Quién va a ser el jurado de este concurso de croquetas? Pues mira, los mismos socios. Son cuatro socios, socias que se han ofrecido voluntarias y yo que me toca por ley. No te puedes escapar. Porque sí. ¿Has venido con ganas de comer, Marcos? Pues aquí siempre se viene con ganas de comer. Como no vengas con ganas de comer aquí, es mejor que te quedes fuera, ¿eh? De comer y de beber. ¿Cuántos socios os habéis reunido hoy? Pues 55. No podemos más, porque el local no nos da para más, con lo cual hemos llegado hasta 55 socios. No podemos más. ¿Esta podemos decir que es una de las primeras actividades que hacéis de este año? Estamos inaugurando el año con esto. Y luego tenemos el día 7 tenemos las 5 marzadas. El día 7 de febrero celebraremos las 5 marzadas con un maño almuerzo. Y el día 14 de febrero celebraremos también, pues algo celebraremos. Haremos una paella, una fideuá, algo para que la gente, 14 o 15 de febrero, para que la gente se divierta y se lo pase bien. Tenemos croquetas. Aquí detrás, ¿qué tenemos? Cuéntame. Pues mira, esto es un poquito de todo, embutido, un poquito de queso, ensalada y el plato fuerte que siempre nuestro cocinero, Toño Quiles, nos hace y es un cocido aragonés, un rancho aragonés. Ajá. Comida nunca falta en esta casa, bebida tampoco. Tampoco, procuramos que no, y gente tampoco, por lo que cada vez más gente, cada vez más aceptación. Y la verdad es que estoy muy contento de que cada vez haya más aceptación y más... Y por parte de los socios, que den más juego a la Casa de Aragón. ¿Se está quedando pequeño el espacio? Sí, la verdad es que sí, vamos a tener que llorarle, a ver si nos dan el de al lado, un poco complicado, pero vamos a intentarlo, a ver si conseguimos que esto se amplíe para que quepa más socios. Vamos a ver al cocinero, ¿qué te parece? Vamos a por todo. Venga, vamos a ver al cocinero, porque el cocinero lleva toda la mañana manos a la obra. Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana está aquí. Y vamos a ver qué hay aquí dentro. Yo quiero verlo. Hola, Toño. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tenemos hoy de menú? Pues mira, hoy aparte de lo que tenemos de picoteo, pues hemos preparado un rancho aragonés, ¿vale? Porque es un guiso típico de allí, de tierra maña, y va pues costilla de cerdo, chorizo, patata, arroz, sofrito de verdura y todo que haga ese cof, mucho ratico para que esté todo en su punto y ahora pues a degustarlo. ¿Cuánto tiempo llevas preparando este pedazo de plato? Pues desde las 11 y media, sí. Yo siempre veo que en esta casa lo que es sano, bueno, sano es, ahora con pocas calorías, no. Y eso que llevamos parón desde Navidades ya, porque habíamos dicho, ya sabes, los nuevos propósitos, vamos a parar y vamos a hacer vida sana y tal, pero no podemos, volvemos, nos puede. Que en Aragón hace frío, y como hace frío tienes que meter calorías, porque si no, acaba pasando frío. Pero hoy tenemos un día de calor en Melilla, importante. Sí, pero como en Aragón hace frío, pues vamos a intentar que la comida sea acorde a Aragón. Pues sí. ¿Para cuántos has hecho comida? Pues estamos 52, pues hecho para 60. ¿Tú crees que va a faltar o...? No falta nunca, así que creo que esta vez tampoco, así que lo que venga, vendrá. Ya está. Para la próxima quedada, ¿qué tienes pensado ya hacer? Porque tenéis maño almuerzo, me ha dicho Marcos. Sí, tenemos para el día 15 vamos a hacer una jornada de ollas y pucheros, que ya tenemos la jornada de ollas y pucheros, es que uno de los socios pues se ofrece a hacer una caldereta, un guiso para toda la gente que se apunte. Entonces, en este caso, Josema se apuntó para hacer unas carrilleras. Y luego ya para el día 7 de marzo tenemos previsto hacer un maño almuerzo para celebrar la 5 marzada, que cae el 5 de marzo. Y ya celebraremos pues, el mayor almuerzo que venimos aquí a las 11 de la mañana hasta que nos dé. Recuerdo el último que coincidió con Feria, sí. Que estuvimos aquí desayunamos, yo no a sé. Las 12, 12 y media o así, empezamos con el mayor almuerzo y se prolongó bastante. Sí, sí. Todo con los cubanos, en fin, que hubo daños colaterales, sí, la verdad que sí.
Estaban más de feria, no pasa nada. Efectivamente. Y este año otra vez. Pues sí. Pues chicos, muchas gracias y que lo disfrutéis mucho y nada, para la próxima aquí estaremos también, bueno, que a mí me encanta venir. Cuando queréis, ya sabéis que estáis invitados a pasaros y a echar un bocadico con nosotros. Muchísimas gracias. Ya sabéis que esta es vuestra casa para lo que queráis. Y como no podía ser de otra manera, hay que hablar con los socios de esta casa que disfrutan de cada una de las actividades que se hacen. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Socios de la Casa de Aragón, ¿no? Pues... Y sin amigos, ¿no? Sí, yo estoy invitado. No soy socio en sí, pero vamos, invitado, pero muy bien, muy contento y la verdad de disfrutar este día que, wow, es una pasada. Hemos estado viendo lo que vais a comer. Yo no sé, y lo del concurso de croquetas, ¿venís con hambre? Pues sí, el problema es que hemos empezado a picotear un poco y luego viene el... Yo encima estoy en el jurado del tema de las croquetas, entonces va a ser complicado. Voy a intentar no comer mucho para poder comer croquetas, si no sería imposible. Pues sí, porque yo estaba viendo lo que está preparando Toño ahí detrás y tiene muy buena pinta y yo creo que hambre no vais a pasar. No, hambre no. Y te aconsejaría que te quedaras. Sí. Porque Toño tiene unas manos de lujo y te va a encantar, vamos, seguro que te va a encantar. Eso es siempre igual, mucha comida, pero excelente, vamos. Hemos tenido la suerte de probar alguna vez con él alguno de los platos que hace y te entran ganas de traerte el tupper esa vez, sí. ¿Verdad? Para la próxima. Pues sí, porque cocina estupendamente, es un cocinilla, pero de categoría, ¿eh? ¿Qué tiene esta Casa de Aragón que atrae a tanta gente? Que estáis muchos socios, cada vez más gente. ¿Qué tiene la Casa de Aragón? La gente que hay aquí, pues nosotros no somos de Aragón. Somos conocidos de Toño, de Marcos y demás, y son ellos los que invitan y hacen familia con los que hemos venido aquí a Melilla y nos encontramos aquí tremendamente hermanados con ellos. O sea, es la gente lo que te hace que sea tan bueno, todo lo que tienes aquí. ¿Por qué es socio? ¿Por qué viene usted a la Casa de Aragón? Vengo a la Casa de Aragón por las personas, realmente eso. A mí me invitaron un día. Me presenté y yo no soy aragonés, soy de Murcia, pero me encantó la convivencia que hay con las personas. Y desde ese día me hice socio y participo en todo lo que hacen. Pues muchas gracias, que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias.